En la línea tenemos a Alberto Cano Vélez, presidente del Colegio Nacional de Economistas. Alberto, qué gusto saludarte, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, Jorge, ¿cómo te va? Qué gusto saludarte. Igualmente, Alberto, ¿cómo ves la propuesta de reforma fiscal que se presentará mañana en el Senado? Bueno, mira, efectivamente mañana la presenta el senador Beltrones en el Senado y inmediatamente después entiendo que la envía la mesa directiva del Senado a la mesa directiva de la Cámara de Diputados, porque como tú sabes, la Cámara de Origen somos nosotros los diputados, ¿no? Claro. Luego la misma Cámara de la mesa directiva nos le envía a la Comisión de Hacienda, donde ahí yo soy miembro de la misma. Bueno, mira, la propuesta que hacen es, yo la veo muy interesante y muy importante, y es algo que hemos venido diciendo todos. A ver, ¿cuál es el eslogan? Yo le pondría un eslogan, fíjate, que diga, baja tasas, disminuyes impuestos, disminuyes tasas, quitas impuestos, aumenta la recaudación, siempre y cuando todos paguen, ¿no? Yo creo que cualquiera entiende eso. ¿Cómo concilias una disminución de tasas con una baja de impuestos o menores impuestos con una mayor recaudación? Ahí es donde está el secreto. El secreto es eliminar regímenes preferenciales, por un lado, al eliminar tasas cero de productos que no necesariamente están en la condición de serlo, porque como tú bien sabes, hay cierta regresividad en el impuesto al valor agregado, y hay falta de progresividad en el impuesto sobre la renta. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú disminuyes la tasa del impuesto sobre la renta del 30 al 25 para personas morales, elevas a la competitividad de nuestras empresas, porque estamos viviendo en un mundo global, primer punto. Segundo, si tú la disminuyes en ese sentido, pero aumentas la progresividad de las personas físicas de altos ingresos, le está dando progresividad al impuesto sobre la renta. La combinación de las dos cosas, más el hecho de que eliminas el gueto, que eliminas el gueto, lo dejas en el impuesto sobre la renta como un impuesto, digamos, utilizado, que quiere decir esto, el impuesto sobre la renta es sostenido en los ingresos que recibe la empresa a flujo efectivo y no en el drenado. Cuando haces esto, y empiezas a eliminar una serie de regímenes especiales muy claros, porque el yeto, la bondad del yeto es que aún deduces la inversión, y en este caso se le está incorporando la deducibilidad de los intereses. Entonces, estimulas la inversión y la reinversión de utilidades de las empresas, que es lo que importa, que la empresa invierta para que el país crezca y genere empleos. Eso es un primer... Pero además, Alberto, el tema de lo que tú señalas de los regímenes especiales, yo creo que es fundamental. Si hay un hoyo por donde se va muchísimo dinero, exacto, y hay evasión y elusión fiscal, es precisamente en los regímenes especiales. Exactamente. Entonces, cuando tú eliminas ese tipo de circunstancias, pues entonces elimina los huecos, el famoso queso gruyere del pastel fiscal, y entonces aumenta la recaudación por cuestiones de eficiencia recaudatoria, le quita los huecos. Entonces, por un lado. Y luego establece tres regímenes. El de la tasa general del 25, del 30 al 25 sería uno. Otra tasa es a los repecos hasta 20 millones de ingresos, le das una opción de tributar el 5% de sus ingresos anuales, o optar por el régimen general, y el de los productos agropecuarios, a los empresarios agropecuarios, hasta 4 millones, el 3%. Entonces, con las facilidades administrativas, no les toca las facilidades administrativas tanto a los repecos como a los productores agropecuarios. Entonces, eso eleva por sí mismo la recaudación, porque te estás quitando a un empresario, pequeño empresario o a un pequeño productor agropecuario, le quitas, vamos a decir, la monserga de que tengas al SAT encima permanentemente hablando, ¿no? Claro. Y luego, por el lado del IVA, efectivamente se reduce la tasa del 16 al 13, entonces dejas una canasta básica de productos no procesados, o el estado natural, mejor dicho, y los procesados de una canasta, como el aceite comestible, como las sardinas, como el atún, como las pastas, como cosas que es la canasta básica,
y todo lo demás le aplicas en la tasa del impuesto. Porque, y te voy a dar el ejemplo, Carlos Slim, que es el hombre, y te venía escuchando una edición ahí de alguien que decía que apareció en el Forbes como el hombre más rico de México, pues no paga IVA en alimentos y bebidas, pero yo tampoco, ni nadie de los ingresos de más altos ingresos de este país no lo paga. Me parece que es injusto, por eso regresivo el IVA. No, claro, ¿no? Pero además de eso, si ponemos todos los alimentos y todas las medicinas, hay evidentemente alimentos y medicinas que son de lujo. Exacto. Hay ciertos alimentos que yo no veo que los sectores populares del país puedan comprar jamás, ¿no? El jamón este que está importado, los quesos importados, como decía Paco Labastida, el Chanel Labastida, de las paletas Häagen-Dazs, pues caramba, pues ¿quién consume las paletas Häagen-Dazs? Solamente la gente de mayores ingresos, vale, no sé, 30, 40, pues una paleta, ¿no? Son riquísimas, pero eso es otro tema. O más, no sé cuánto, ¿no? Yo no la consumo por cara, pues si imagínate una persona que gana dos... No, exageremos, cara, Alberto, no exageremos. Pero bueno, a ver, que gorda, ¿no? Sí, pero es otra cosa. No puede ser posible que no se pague IVA en esos productos. Eso es lo que trata de quitar en esta propuesta, que me parece sumamente razonable, ¿no? Nadie puede agarrarse las vestiduras que les está poniendo IVA en alimentos y vida. No, se le está poniendo IVA para que paguen los que tengan que pagarlo, evidentemente, ¿no? Y entonces le quitas lo que se llama en economía la regresividad del impuesto al valor agregado. Pero luego además le portes un impuesto de control del 3% y estimulas la formalización de la economía. Pues tu consumidor, vas y compras, si compras un pantalón de 100, de 1,000 pesos y el IVA es de 15% o 16%, entonces 160 pagas de IVA, pero te van a regresar el 3% correspondiente a una cuenta de fiscal que vas a tener tú como consumidor, una tarjeta de débito, una cuenta de cheques, una tarjeta de crédito, etcétera, y eso lo van a regresar a ti como consumidor. Pero tú estás obligando al comerciante a que te entregue una comprobante fiscal. Y entonces, ¿qué haces? Entras al círculo virtuoso de la formalización de la economía, porque estás estimulando al consumidor en ese sentido, ¿no? Oye, Alberto, un punto, todas estas medidas son para aumentar no solamente la recaudación, sino aumentando el número de contribuyentes. La base de contribuyentes. Sigue habiendo, igual de todas formas, una enorme cantidad de contribuyentes que no terminan aportando al fisco. Quizás uno de los méritos de generalizar el IVA es precisamente ese, ¿no? Justamente, mira, el problema de México es que la mitad de la economía está en la economía informal. La mitad de nuestra economía está en la economía informal. Mientras no logremos establecer mecanismos para formalizar la economía, pues no vamos a salir del valle. Pero lo más importante es que, no, Jorge, que los que hemos analizado este tema, requerimos alrededor de 10 puntos porcentuales del PIB adicionales para poder atender todos los requerimientos iniciales de este país, en materia de infraestructura, en materia de salud, en materia de educación, particularmente de educación superior, que los jóvenes tengan oportunidades de estudiar en una universidad, la obligatoriedad de la educación media, que ya la aprobamos en la Cámara de Diputados y hoy en el Senado, que requiere una reforma constitucional, lo que se refiere a toda la necesidad de este país, a los servicios públicos. Tú vas a cualquier lugar del país, recorre el país y te da pena, vergüenza, insatisfacción, la gente cuando ves que los servicios públicos de todo el país están hechos a un desastre porque no tienen recursos ni los estados ni los municipios ni el mismo gobierno federal. Claro. Entonces, imagínate, yo como secretario de la Comisión de Presupuesto, de la misma que mi función es la formulación del presupuesto, la aprobación del presupuesto en la Cámara de Diputados, estar aprobando que el puente o la calle fulana de la ciudad de Hermosillo. Pues no, yo creo que el presupuesto federal no debe ser para eso. El presupuesto federal debe ser para otro tipo de proyectos multiregionales y grandes proyectos, y que los estados y municipios se dediquen a lo que tengan que hacerlo. Pero para eso hay que cambiar nuestro sistema tributario y el reparto del pastel fiscal entre los tres órdenes de gobierno, ¿no? Hay mucho por hacer en este país. Muchísimo, pero finalmente, Alberto, hace ya algunas semanas el diputado Francisco Rojas dijo que esta propuesta fiscal no era
la de los diputados del PRI, o por lo menos que todavía no era la de los diputados del PRI. ¿Cómo están ustedes los diputados del PRI? Bueno, yo soy un diputado del PRI, yo estoy a favor de discutir la propuesta esta que va a presentar el senador Baltrones mañana. ¿Y por qué estoy a favor? Porque me parece muy sensato, ahorita como presidente del Colegio Nacional de Economistas, y durante toda mi vida he trabajado en los temas hacendarios, presupuestales y financieros, y yo me considero una gente que conozco estos temas, pero no solo eso, yo creo que Paco lo dijo en función de los tiempos, pero yo diría, oye, pues nunca es el tiempo adecuado. En este país todos los años tenemos elecciones. Sí, entonces, ¿cuándo es el tiempo adecuado? Pues yo digo que ya. Y alguien tiene que gobernar después de las elecciones, ¿no? Pues a lo mejor sí, evaluaremos, pero las elecciones también el 3 de julio, tenemos todo julio, todo agosto, todo septiembre, ¿no? Por supuesto. Alberto, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. A tus órdenes, Jorge. Muchísimas gracias al diputado Alberto Canovel, presidente del Colegio Nacional de Economistas.